Recogen muchos de los aspectos que formaron los sueños de nuestra infancia, que ayudaron a construirnos como seres humanos honestos y dignos. Una emocionante intriga, con personajes entrañables, alocados e imposibles amoríos, humor descabellado, fantasmas, esqueletos desmembrados y amenazadores, malvados terroríficos, entes malditas desde las noches de los tiempos, no tengan miedo, sombras misteriosas y escalofríos de miedo capítulo tras capítulo. Pero el amor todo lo puede. La alegría, la valentía, la amistad y la compasión también estarán presentes. Nos reiremos con sus protagonistas, compartiremos sus miedos, nos angustiaremos cuando se enfrenten en singular combate contra tantas y tan decididas fuerzas, fruto de la noche más sombría. ¿Conseguirá el malévolo rey Lilith apoderarse de las llaves del universo? ¿Se salvarán nuestros bosques de hayas asturianas del terrible peligro que les acecha en su propio seno? ¿El valiente asturcón Josefus podrá conducir a sus amigos, la bellísima lucecita, Marcelicha, nuestra alocada y enamoradiza hada elfo, una vez un personaje que tiene un poquitín de las dos entes míticas, Miau Miau, un pobre huérfano galleguiño y su viejecita abuela, que vive sola en el mismísimo antro del rey de los infiernos? Lucecita es un cuento español y también es un cuento asturiano. Está narrado como una novela de aventuras, pero con nuestra salsa hispana, picaresca, risa, ancestrales y miedos, y coraje legendario. Algo quedó del genial Andersen y también del Peter Pan, que siempre duerme en el fondo de nuestros corazones. Si queréis saber algo, ¿dónde se paga esto? En la caja. Se paga en la caja. Dime, Aníbal. ¿Perdón? Ese es un problema. El problema mío no es la inspiración de la que desbordo, es el tiempo para transcribir las ideas, plasmarlas en lenguaje Macintosh. Entonces he tenido que hacer un compromiso entre mi vida profesional muy densa en turismo y otras cosas y en viticultura. Todas las noches, cuando regreso a casa, me pongo a escribir 2 o 3 horas. Sábados, domingos y fiestas de guardar. Y de ahí puedo plasmar un poquitín lo que conseguí, lo que se me ha ido corriendo durante el día o por la noche. ¿Cómo define el proceso? O sea, ¿cómo surge la idea? ¿Se desarrolla? ¿Cómo es su proceso a la hora de...? Es una pregunta muy interesante porque es difícil además. Yo pienso que cada autor tiene su método de escritura. En lo que a mí respecta como cultivo el género de novelas y aventuras, primero defino lo que voy a escribir. Una obra de teatro, como he hecho hace unos meses, una película, como he terminado de colaborar en un guión la semana pasada, o un cuento infantil o una novela de aventuras. Una vez que he definido el género, entonces pienso cuál va a ser la historia que puede aportar algo distinto a lo que ya existe. Lo peor en estos casos es abundar con temas harto conocidos y que no trae nada nuevo al lector que va a comprar un libro de este tipo. Entonces, una vez que se me ocurre la idea general, una trama que podríamos resumir en 2 párrafos, luego invento los personajes.
como en este caso, un caballo asturcón que habla, una niña pequeñita, un hada elfo, un huérfano galleguiño. Y una vez que he inventado los personajes, defino sus psicologías. Y conociendo la trama general de lo que va a pasar, pero muy, muy, muy general, y teniendo ya los personajes que he creado, ya abro las puertas y se van. Ya cada uno va viviendo su vida, yo solamente transcribo lo que le sucede. Y por supuesto, en el transcurso de la redacción, van apareciendo muchos personajes nuevos secundarios que yo ni siquiera imaginaba cuando empecé a escribir la historia. Son las necesidades de la propia vida de los personajes los que crean ellos mismos nuevos personajes y situaciones distintas. Y poco a poco el cuento se va fraguando en sí mismo. Para que te hagas una idea muy sencilla, Lucecita tenía que tener entre 40 y 60 páginas. Tiene 308. En la segunda edición que estoy preparando ya tiene 370. Y pararme porque la novela que estoy escribiendo en este momento, que terminaré para junio, tendrá ya 700. Yo cuando empecé a redactarla pensaba en unas 250. Y no escribo con paja descripciones largas, eternas, al contrario, a todas 100 por hora, pero pasan tantas cosas esta gente que tengo la obligación de contarlas. Así es. ¿Qué público está destinado a este libro? Este libro, Lucecita, está dedicado a un público de 10 años a 100. Pensé en alguien un poquitín más joven, pero el problema es que cuando hablas de tantos esqueletos descoyuntados, de piratas malvados, de entes terroríficas, si le cuentas el cuento a una niña de 8 años, tiene seguro 3 semanas de pesadillas. Entonces no, ha tenido que aumentar un poquitín la barra para que los pobres niños tengan un poquitín de miedo, pero que no tengan pánico, que no es el objetivo. Ahora, en estos momentos que os hablo, estamos preparando ya la segunda edición, ya os digo, tendrás 370 páginas, con una novedad que no se ha hecho todavía. Es que esta segunda edición vendrá con un CD en la última etapa. En este último CD, una idea además de don Antonio Mayorala, al que agradezco no solamente esta idea, sino otras muchas que me ha dado. En este CD se va a contar el cuento, no se va a leer el cuento, se va a interpretar el cuento. Es decir, mi hermano Andrés, que es un excelente profesional del ramo, está construyendo ya esa historia con un personaje que es un actor de doblaje, que hace de narrador, y luego cada verso de los personajes que intervienen en el libro actúan, son interpretados por actores profesionales de doblaje, con música de fondo, con efectos especiales, ruidos, incluso pondremos alguna imagen para que si alguien quiere ponerlo en un aparato CD que tenga una pantalla, que vayan cambiando diversas imágenes. Pensamos que esto esté terminado para finales de julio. Y entonces la segunda edición ya saldrá con el CD. El cuento va a durar 10 horas, lo haremos en bloques de 20 minutos, para que cuando los niños en su casa le digan a su papi, papi, un cuento, y le diga un cuento, una noche, un CD. Y le ve el CD por bloques de 20 minutos, y así el niño ya se acuesta tranquilito, y el CD reemplaza los cuentos de los padres o los cuentos de los abueletes, que ya no cuentan nada. Sobre todo los viajes. Los viajes en los coches, con el CD, y están los niños tranquilos. Ya no tendrán que atarles detrás para que estén tranquilos, sino le pondrán en el cuentecito de Lucecita y ya está. Es más fácil así. ¿Cómo se te ocurrió lo de Lucecita? ¿El nombre? ¿El nombre? Eso tiene mucha amiga. Es una pregunta malvada. En filosofía, ciertas asociaciones filosóficas desde el pasado, desde tiempos inmemoriales de los egipcios, la luz representa la bondad, representa la inteligencia, representa el corazón, representa todo lo bueno, por oposición simbólica a la noche, a la oscuridad, el trueno, los animales nocturnos, los depredadores. Entonces, cuando estaba buscando un título para este cuento, pensé siempre en algo que al lector infantil o juvenil o adulto que va a leerlo le dé esa sensación de bondad, de felicidad, y cuando siga las peripecias de estos alocados personajes, cuando llegue al final, que es muy muy emocionante,
acabe con una sensación muy agradable en la mente, en el espíritu. Cierre el libro con una gran sonrisa y se sienta feliz. Y la luz aporta simbólicamente esa felicidad a la que todos aspiramos. Buscando un nombre para uno de los personajes principales del cuento, pues Lucecita se imponía naturalmente. Perfecto. Es que es un nombre de uno de los personajes. Eso, es uno de los personajes principales. No es un título del libro al azar, sino porque hay un personaje dentro que se llama Lucecita. Hay una asturianicha que se llama Luz, Lucecita, es una chica de 11 años, y tiene un gemelo que es un caballo, nacido al mismo tiempo de la raza de los asturcones. La asturcón aquí en Madrid, conocéis mal a este extraordinario animal. El asturcón es un caballo que se podría comparar con los pone. Yo me parece insultante llamarle pone. Yo diría que es un caballo de talla reducida y es el que montaba don Pelayo en Covadonga. Es el caballo típico, esa raza de caballos es típica de Asturias. Todavía existen manadas de asturcones, incluso en el prefacio del libro doy algunos datos sobre una asociación de asturcones asturiana que precisamente protege esta especie que estaba en vías de desaparición. Es un caballo de 1,5 metros, muy inteligente, muy cariñoso, muy vivo y que se prestaba perfectamente para acompañar a nuestros personajes en las aventuras en el bosque de los Hayas, entre otros sitios. Al hilo de lo que comentaba antes de el CD, el libro, ¿cree que el CD puede ser el sustituto del libro en cuanto a la lectura infantil? ¿Que el futuro será eso, que los padres coloquen a los niños un CD, que escuchen el libro, que escuchen la narración y que no lean? ¿O cree que el libro siempre va a estar ahí? Estamos en el año 2002 y tenemos que vivir en nuestro 2006, ¿ya? Decíamos, estamos en el año 2002. Por lo que me acaban de decir, me han informado hace poco, estamos en el año 2006, como decíamos, muy bien. ¿Quién ha dicho 2002? Lucecita. Estamos en el año 2006 y tenemos que vivir con las técnicas propias a nuestros tiempos. Entonces, lógicamente, no podemos obviar la tecnología del vídeo, del CD, con o sin imagen, con música, porque acompaña a las generaciones en las que pertenecemos ahora. Pero sigo convencido, felizmente, que nada reemplazará el placer sensual, casi morboso, de tener un libro en las manos. Aparte de que el libro se presta a una serie de ejercicios que no se presta a un CD. Por ejemplo, el libro lo podemos llevar con nosotros en el metro, en el autobús. Algunos lo llevan al cuarto de baño, otros se lo leen en vacaciones, otros se van a la playa, se tumban a la bartola, estiran las piernas, una sombrilla, unas chicas en preciosos bikinis y se ponen a leer el libro. Tiene la facilidad de transporte que no tiene tanto un CD o un aparato de vídeo. Además se puede prestar con gran facilidad, es duro de roer. Pienso que siempre existirán libros. Incluso como lector empedernido, estoy convencido que el tener un libro en las manos, el sentir el peso específico, estos son casi 200 gramos de palabras y de imágenes, el tener un libro en las manos y ir pasando las páginas, da una sensación de participar en la historia mucho más intensa que la puede dar cuando se escucha un CD. Incluso quedo convencido que la imaginación del lector, porque cada persona que lee un libro que no tiene imágenes como este, él va a imaginarse cada personaje como él lo interpreta. Aunque yo diga, por ejemplo, que Lucecita es rubia y que Josefus es un caballo moreno de piel, a lo mejor un lector va a pensar que no, que a él le gustaría que Lucecita fuera morena con ojos negros. Y él se va a imaginar una Lucecita con ojos oscuros, cada cual va a representarse los personajes según su propia imaginación. Y esa contribución personal del lector es irreemplazable, porque es lo que marca para siempre. Y lo que cuando pasan los años y pasan las generaciones y cuando ya nos hacemos mayores o menos mayores, nos acordamos de los libros que hemos leído en la infancia y de la imagen indelible que nos han dejado en la mente. Y eso solamente lo puede conseguir un libro. Muy bien, nos ha quedado. Totalmente de acuerdo.
estamos viendo la película. Es posible que se haga un guión adaptado. Exactamente. Se haga una película. Sería una película bonita. Hay una serie de dibujos. Hay una productora, por lo visto, que está interesada en discutir con mi hermano para hacer una película de dibujos animados. Vamos a ello también. Y pronto pues irá a América, como los otros, el otro libro que saqué, la otra novela que saqué con editorial EDAF hace 2 años, que ahora está vendiéndose en 12 países de América Latina, pues esté en breve, pero será la segunda edición la que tenga el CD, la que se vaya a América, Argentina. ¿Cuántos libros llevas? Novelas, 5, 6, estoy terminando la sexta. Comedias de teatro, 3, y películas, 1 y media, 2 y media. Y no paro de escribir, ahora estoy terminando otra novela, os digo que tendrá unas 700 páginas de aventuras. Y en cuanto acabe la novela en junio, haré 3 meses de correcciones y pongamos para octubre, ya me meteré seguramente o en otro cuento o en una película. ¿Pero escribes por hobby? No, es una necesidad. Ah, yo era que trabajabas por necesidad en turismo. Sí, escribía por hobby porque dedicaba 3 horitas. Pero no es una necesidad material. Yo vivo del turismo, como sabes bien, en mi empresa en la Costa Azul, y el oficio del turismo, que algunos de los aquí presentes conocen bien, es una profesión muy estresante. Trabajamos además en turismo receptivo. En la Costa Azul recibimos todos los tour operadores hispanohablantes, es decir, que toda la clientela de habla hispana, venga de donde venga, pasa generalmente por nuestras manos en la Costa Azul, y tenemos jornadas muy, muy duras con un gran estrés. Y llegas a tu casa pues temblando de todas partes, entre las 8 o 10 horas que has pasado, los 7 cafés que te has tomado, llegas en un estado de nervios que necesita imperiosamente sea una actividad física violenta o completada con algo intelectual que permita cortar. Hombre, sí. Eso es mejor que pegar a la mujer. Y cambiar, que pegar a la mujer, que emborracharse. Esa serie de cosas, ¿no? Entonces, como las mujeres ahora ya no se la puede pegar porque no se dejan y te denuncian. Pues va a haber mucho escritor de aquí para adelante. Hay que escribir. Hay que pasar esa furia de alguna manera. Y la única que se me ocurre a mí es para no pegarla, porque además no se deja. Es